Duda alguna. Este hombre era inocente. Realmente, este hombre era el Hijo de Dios. Aléjate de la ventana. Pueden verte, Andrés. ¿Qué más da que lo vean? ¿Qué importa si vivimos o nos matan? Sí importa, Pedro. Simón, lo negué 3 veces. Debemos continuar. ¿Entiendes, Pedro? Debemos pelear. ¿No aprendiste nada de él? Jamás debemos pelear. El cielo. Hasta el cielo está enojado. Padre, lo vi morir.
¿Por qué no se salvó? ¡Tenía el poder! Padre, cuando murió, estaba contento. Como tú, cuando recoges las redes y es hora de volver a casa. Así es, Daniel. Su obra había acabado. Regresó a su hogar. Procurador Poncio Pilato. Yo soy José de Arimatea. Ah, sí, ya lo sé. Eres miembro del Sanedrín. Bien, ahí lo tienen. Jesús fue crucificado. Te pido el cuerpo de Jesús. No puedes esperar hasta que muera. Pero está muerto, señor. No te creo. Jesús es un hombre fuerte. ¡Guardia! ¿Dónde está el centurión encargado de la crucifixión? Aquí está, señor. ¿Jesús de Nazaret? Está muerto, señor. Nos aseguramos al bajarlo de la cruz. ¿Por qué razón quiere su cuerpo? Yo era su amigo. ¿Amigo? Ahora que está muerto, se presenta un amigo. Sí. Claro que sí. Llévate el cuerpo. Gracias, señor. ¿José de Arimatea? Yo lo hubiera salvado de haber podido. Así que ha muerto. Señor, somos responsables por la muerte de un hombre inocente. ¿Y crees que no lo sé? Se me ha ordenado guardar la paz en esta tierra odiosa. Sí, señor. Murió por la paz. José, eres tú, Nicodemo. Me alegra verte. Traigo especias para cubrirlo. Sí, suficientes para sepultar a un rey. A un verdadero rey. Ven, hagámoslo antes del día de reposo. Adiós, maestro. Vamos, Nicodemo. Se hace tarde. ¿Qué haces aquí, Caifás? ¿No es día de reposo? Pensé que los judíos se quedaban en su casa adorando o haciendo otras cosas. ¡Entregaste el cuerpo de ese blasfemo a sus amigos! ¡No te atrevas a levantarme la voz, Caifás! Su excelencia, cuando aún vivía, ese impostor declaró: he de resucitar en 3 días.
Mañana será el tercer día. Ahora sus amigos robarán el cuerpo y dirán que resucitó. Habrá revueltas en toda Judea y Roma. No quieras hacerme creer que te preocupas por Roma. Solo dime lo que deseas. Pon guardias en la tumba para que nadie robe el cuerpo hasta después de que el tercer día pase. Muy bien. Mandaré soldados de guardia. ¡Caifás! Yo lo maté por ti. Ahora no quiero oírte hablar de Jesús de Nazaret jamás. Esta tumba queda sellada por la autoridad de Roma. Ustedes, vigilen bien y no se queden dormidos. Mandaré relevos al amanecer. ¿Que no nos dormamos después de trabajar todo el día? Vamos, no te quejes. Esta es tarea fácil. Vigilamos a un muerto. Despierten y coman. Hemos traído pan y queso. ¿Vieron algún soldado buscándonos? Vi soldados, Tomás. Pero no me detuve a preguntarles a quién buscaban. Tengo que ir por mi hermano, mellizo. Tal vez lo confundan conmigo y lo arresten. Traje aceite para ungirlo. No dejarán que te acerques. Tienen guardias vigilando. Con guardias o sin guardias, vamos a ir a la tumba. Les mostraría a esos soldados lo que pienso de ellos. No te alteres, Simón. Los discípulos de Jesús son pacíficos. Sí, lo sé. ¿Pacíficos? Lo que sí somos es miedosos. ¿Por qué razón no se le puede hablar a la gente de Jesús, padre? ¿Quién va a creer en él ahora que ha muerto? Yo creo. Vergüenza te dé si tú no crees. Donde quiera que esté, él nos mira. Al menos, tratemos de que se enorgullezca de nosotros. Tiene razón. Eso ya lo sé, Juan. Estoy harto de este encierro. Prefiero morir enseñando su palabra. Sí, su palabra. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, pues serán consolados. Sus palabras jamás deberán ser olvidadas. Sí, Mateo. No deben morir con nosotros.
puede ser. No. ¿Qué sucedió? Se lo llevaron. ¿Por qué buscan a los vivos entre los muertos? No está aquí. Ha resucitado. ¿Pero cómo pudo ser? ¿Recuerdan lo que os dijo? Que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de pecadores y ser crucificado. Y en el tercer día, resucitar. Vayan ahora y díganles a los demás lo que han visto y oído. ¿Qué? Oh, ¡el cuerpo no está! ¿Viste lo que sucedió? Los dioses se lo llevaron. ¿Y crees que Pilato se lo va a creer? Sugiero que primero hablemos con Caifás. Sí, verás que él nos saca del problema a cambio de no decir nada de lo que ocurrió acá esta mañana. ¡Ha resucitado! Los hombres nos dijeron... ¿Qué hombres? ¡Se lo llevaron! ¡Se llevaron su cuerpo! ¡Pero es que no entienden! ¡Está vivo! Padre, ¿es cierto? ¿Está vivo Jesús? Todos quisiéramos que así fuera, Daniel. Pero no podemos creer todos esos rumores. ¡Está vivo! No importa lo que ustedes piensen. Está vivo. No está. Robaron el cuerpo del maestro. Dejaron siquiera que su cuerpo descansara en paz. ¿Por qué lo odian tanto, aún estando muerto? Maestro, yo les creí cuando dijeron que estabas vivo. ¿Por qué lloras? ¿A quién es que estás buscando? Si usted es quien se lo ha llevado, señor. Por favor, dígame dónde han puesto su cuerpo. María. Maestro. No me toques, María, pues aún no he ido al Padre. Pero ve a mis hermanos y diles que ahora ascenderé a mi Padre, a tu Padre, mi Dios y tu Dios. Les digo que lo vi con mis propios ojos y que él me habló. Yo estuve en la tumba, María, y su cuerpo no estaba ahí. ¿Por qué se te apareció a ti, María, y no a nosotros? Bueno, tal vez sintió lástima por mí. Pues me vio llorando. Nadie te creerá, María. Tampoco nos creyeron a nosotras. Hemos tratado de convencerlos todo el día. No pensamos que estén mintiendo. Solamente que imaginan cosas. Pero deberían creernos. De todo corazón quisiera creer que mi Dios... Paz, hermanos. ¿Eres tú, señor? Mira mis manos y mis pies. Tócame y ve. Pues un espíritu no tiene carne y huesos como yo. Thank you.
¡Ángeles! ¡Ángeles! ¡Tonterías! Deben haberlo sobornado. Eso a mí no nadie sea... me ha sobornado. ¿Cuánto? ¿Cuánto dinero debo pagarles para que digan la verdad? Que alguien fue y se llevó el cuerpo. Diremos que nadie se llevó nada. ¡Nadie! Diremos la verdad. Que estábamos dormidos cuando el cuerpo desapareció. ¿Les alcanza con esto para que cuenten esa historia y ninguna otra? Bueno, no lo sé. Pilato se enojará cuando le digamos que nos dormimos. ¡Ah! ¡Yo los protegeré de Pilato! Ha sido un verdadero placer. Ya pagamos 30 monedas de plata para matar a Jesús. Y ahora pagamos más para que siga muerto. Bueno, se acabó. Por cierto que se acabó. ¿Y ustedes esperan que les crea? Falto por unos días y cuando vuelvo todos se han enloquecido. Lo vimos, Tomás. Lo tocamos. Lo siento, Juan, pero yo soy un hombre práctico. Si no lo veo con mis propios ojos, me cuesta trabajo... creer. Está bien, Tomás. Mira mis manos y mis pies. Tócame y no dudes, sino cree. Mi Señor, mi Dios. Ahora crees porque me has visto. Bienaventurados quienes no me han visto y aún así creen. Señor, se corre la voz por Jerusalén de que Jesús ha resucitado. Sus apóstoles y varias mujeres lo han visto y lo tocaron. ¡Arréstenlos! ¡Arréstenlos a todos para que dejen de contar esas mentiras! No podemos, Señor. Escaparon todos hacia Galilea. Si tus soldados hubieran cumplido con su deber. ¿Con su deber? Ni todas las legiones de Roma habrían detenido a Jesús de Nazaret. ¿Realmente lo crees? ¿Crees que ha resucitado? Bien. Yo no lo creo. Yo no ordené la muerte del Hijo de Dios. No tiene caso seguir, no se pesca nada hoy. Mira, padre. Aquel hombre en la costa nos está mirando. Amigos, ¿han pescado algo? ¡No! ¡Nada! Tiren la red del otro lado del barco y pescarán. ¿Del otro lado del barco? Ya probé ahí hace menos de una hora. ¿Qué diferencia hay? Vamos, Pedro. Intentémoslo. ¡De la red! ¡Tira, Santiago! ¡Estoy tirando, Andrés! ¡Padre, son muchos peces! ¡Cientos! ¡Nunca había visto tantos peces a la vez! Hemos estado toda la noche sin pesca y ahora esto... ¡Rápido! ¡Hicen la vela! ¡Vamos a tierra!
Simón Pedro, ¿me amas más que a estos? Sí, señor. Tú bien sabes que te amo. Entonces apacienta a mis corderos. Lo haré. Simón Pedro, ¿de veras me amas? Sí, señor. Tú sabes que te amo. Apacienta a mis corderos. Simón Pedro, ¿me amas? Maestro, tú lo sabes todo y sabes que te amo. Apacienta a mis corderos. Los apóstoles regresaron a Jerusalén, y durante 40 días Jesús les enseñó. Y entonces llegó el momento en que tuvo que dejarlos. Vayan y enseñen a todas las naciones, y bauticen a la gente en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado, y recuerden que estaré con ustedes siempre, por los siglos de los siglos. Varones de Galilea, ¿por qué se quedan ahí mirando hacia el cielo? Este mismo Jesús que ha ascendido de entre ustedes vendrá de nuevo un día, igual que como le han visto irse. Vuelve pronto, Señor Jesucristo. Te esperaré para siempre.